Elementos, el informativo cultural de Jalisco. Elementos a través de la señal de C7 Jalisco este viernes 11 de agosto de 2017. Con el gusto de saludarlos y recibirlos y con el gusto de saludarte a ti también, Paloma Cumplido. Igualmente, Adrián Peña. Y saludarlos a ustedes y darles la bienvenida a este espacio. Tenemos un gran programa, iniciamos con el avance. Listas las actividades culturales para disfrutar este fin de semana. Inició el Festival Colores y Sabores de Jalisco en el Exconvento del Carmen. Los detalles de la renovada Feria Nacional de Zacatecas. El músico Willy Zavala estrena su segunda producción. Regresa a la Jaula de las Locas a Guadalajara. En el estudio nos acompañará parte del elenco de la ópera El Gato con Botas. El artista plástico Ramadam Karim platica sobre su más reciente exposición. Recorridos diurnos y nocturnos en el Museo Panteón de Belén. Esto es Elementos. Comenzamos. Gracias por sintonizarnos en su televisión, en su radio o a través de nuestra transmisión en línea en www.c7jalisco.com. Saludos a Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, zona metropolitana de Guadalajara y donde sea que usted se encuentre. Iniciamos con música y lo nuevo de Willy Zavala, que presentará su más reciente producción de jazz fusión esta noche en El Bretón. El azar unió a Willy Zavala con el piano, pues desde los 4 años sus manos se deslizaban con suavidad y ritmo en las teclas. Pero no fue hasta que escuchó a Chico Urrea que se decidió a profesionalizarse como pianista y hacer de la música su forma de vida. Y es precisamente el piano en el que se apoya para componer y realizar arreglos, dada la nobleza del instrumento, explicó Zavala. Prácticamente es como todos los instrumentos en uno. Entonces tú puedes como componer para cualquier instrumento, porque tiene toda la tesitura de todos los instrumentos, desde lo más grave hasta lo más agudo, entonces es como, tiene bastantes colores y puedes prácticamente hacer toda la música para cualquier instrumento musical, hasta para una orquestación, digamos, ¿no? Entonces es como, tiene una gama muy amplia para crear. La creatividad es lo que me llama la atención en el piano, sobre todo. Willy Zavala es un músico muy activo que participa con diferentes agrupaciones que lo solicitan por su destreza al piano, labor que si bien llena de orgullo a Zavala, no lo detiene para concretar sus propios proyectos, por lo que hoy en la noche a las 22 horas estrenará su segunda producción en el Café Cultural André Bretón. Ya este nuevo disco, que es Past and Present, tiene una fusión más clara de todas mis influencias, de pues, los músicos que fueron los que llenaron como mis expectativas para ser músico. Y también tiene reflejos de jazz contemporáneo. O sea, hay muchas fusiones interesantes como el drum and bass, funky, el jazz tradicional, de todo, ¿no? Prácticamente es como un disco que está fusionado con todas mis influencias. Por eso se llama Past and Present, porque es como todo lo del pasado y algo del presente. Para lograr excelentes resultados en su álbum de jazz fusión, Willy recurrió a otros grandes talentos, compartió. En este disco me acompaña Humberto Saucedo en la batería, Archie Salcedo, Edmundo Pérez, super bajista también de Alejandro Fernández, Cristian Cuadrado, colombiano que anda tocando súper bien y tiene un proyecto también súper chido de jazz, Repúblicas Bananeras. Me acompaña José Chacón, un venezolano que es increíble, también como guitarrista. Y pues entre ellos a Juan Manuel Ayala, también uno de mis compañeros de hace mucho tiempo. Él es uno de los que me acompañan en este disco. La cita es el viernes 11 a las 10 de la noche en la calle Juan Manuel 175 en el Centro Histórico, en las instalaciones del Café Cultural André Bretón. Con imágenes de David Hernández para Elementos, Gloria González. El día de ayer comenzó el Festival Colores y Sabores de Jalisco en el Exconvento del Carmen. Este festival tendrá actividades hasta el próximo domingo. Un
Un viaje por Jalisco a través de sus sabores, que hará una parada especial en Amatitán, está disponible para todos en el Exconvento del Carmen. Se trata del segundo festival Colores y Sabores, realizado por la Secretaría de Cultura Estatal y el Museo de las Artes Populares, con el fin de promover la diversidad gastronómica del patrimonio jalisciense. Amplió el director del MAP, Francisco Galindo. En este año participan 18 municipios y trayendo todo su color, sabor y color, que realizan día con día las personas de su municipio y que dan identidad a cada municipio y que nos da identidad como Jalisco, ¿verdad? Esa es la idea de este festival y precisamente que la gente venga, conozca. Si no puede ir al municipio, bueno, que venga aquí a este festival y conozca una probadita de lo mucho que tienen los municipios que ofrecer. Este festival para el paladar también incluye música en vivo, el cántaro de tequila más grande del mundo, cortesía de Amatitán, y más municipios que en la edición anterior. Ya hay un programa artístico tal cual en el festival y bueno, creció también la cantidad de municipios. Hay municipios que repitieron como el año pasado, otros que son ya nuevos y bueno, eso nos da mucho gusto que ahora haya crecido. El sábado será el turno del mariachi tradicional infantil de Tonalá y concluirá el domingo con la presentación de la orquesta típica infantil de Ixtlahuacán de los Membrillos. Con imágenes de Armando Peña, Adrián Peña, Elementos. Un cuento de Julio Cortázar inspiró a Julio Cruza para realizar una instalación en la que el protagonista es el ajolote. El ajolote es el protagonista de la exposición Atl-Xolotl, Demonio de Agua, dedicada a dicho anfibio y conformada por murales y óleos, autoría del artista plástico Julio Cruza. Habla sobre una especie que tiene peligro de extinción, que es 100% mexicana, y surge el proyecto a partir de un cuento de Julio Cortázar, que mi amigo, el dueño de este espacio, director, mejor dicho, me mostró el cuento y a partir de tal comencé a hacer un proyecto relacionado que tenga que ver con pintura, con la especie y con unos elementos literarios. El cuento Fin del Juego de Julio Cortázar fue la inspiración para realizar la exposición que permanecerá durante 2 semanas en Art Studio, espacio independiente abierto a representaciones artísticas y a consumidores del arte. Un espacio independiente que intenta tener proyectos alternativos y bueno, que si en algo nos esforzamos es en tener proyectos dignos a presentar, ¿no? Atl-Xolotl inicia este sábado 12 de agosto a las 12 horas en el espacio ubicado en General Arteaga, número 374, Colonia Centro. Con información de Eduardo Saldívar, imágenes de Armando Peña, para Elementos, Karina Lomelí. Con diversión para toda la familia, espectáculos, artesanía y gastronomía, se renueva la Feria Nacional de Zacatecas. La Feria Nacional de Zacatecas, FENASA, se renueva este 2017, al posicionarse no solo como un magno espectáculo, sino que ahora también será una de las ferias seguras y dedicadas a la convivencia familiar, con actividades para toda la familia, señaló el coordinador de la misma, Federico Borrego. Más que fiesta en sí a ciertas horas, es una convivencia que vayan a conocer, que vayan a intercambiar experiencias, que vayan a comprar lo que se ofrece. Va a haber una expo de los empresarios zacatecanos donde van a exponer sus productos y va a estar muy interesante para que vayan y realmente pasen un buen momento. Del 7 al 26 de septiembre, Zacatecas abre sus puertas a más de 1,200,000 visitantes para festejar su fundación y las fiestas patrias en la FENASA, con actividades tradicionales. Charreadas, va a haber exposición ganadera, va a haber rodeos, va a haber 3 rodeos, va a haber juegos mecánicos muy importantes, va a haber una torre donde puedes subir a 87 metros y luego caer por gravedad, entonces ibas a tener mucha gente que va a estar queriendo subir y va a haber mucha fiesta también. Durante 19 días, la Megavelaria albergará una exposición artesanal y en el multiforo se presentarán artistas y grupos del momento de todos los géneros, un total de 200 eventos familiares. Invitar a toda la gente de Jalisco, tanto de Guadalajara como de todos los municipios, realmente hay municipios que están...
están más cerca de Zacatecas que de Guadalajara, así como también tenemos municipios que tenemos más cerca de Zacatecas, más cerca de Guadalajara que de Zacatecas. Entonces los invitamos a todos para que vayan, no se van a arrepentir, van a pasar un buen momento, van a pasar una buena convivencia. Con imágenes de Armando Peña, información Gloria González, Elementos. Redes sociales las ponemos a su disposición, @elementosc7 Twitter, programa Elementos Facebook, @palomacumplido, @adrianpeña, para que nos hagan llegar sus comentarios, estén pendientes de la agenda cultural y de los obsequios que tenemos para ustedes. Esto apenas comienza, al regresar vamos a platicar del Día Internacional de la Juventud. Tenemos algo de ópera para niños que se va a realizar en palco y también en este mismo sitio, los semifinalistas que ya están pues cada vez avanzando más las eliminatorias del primer concurso de ópera palco. Y aquí tenemos los detalles para que se queden con nosotros. Elementos, el informativo cultural de Jalisco. Elementos en la historia. En 1897 nace la escritora británica Enid Blyton, autora de poemas, obras de teatro y libros educativos para niños. En 1932 nace el escritor, dramaturgo y pintor español Fernando Arrabal, autor de novelas como Carta Stalin y Cementerio de Automóviles, con la que recibió el Premio Nacional de Teatro en 2001. En 1956 fallece el pintor estadounidense Jackson Pollock, reconocido por su técnica dripping, que consiste en colocar en el suelo el lienzo y verter o dejar gotear la pintura sobre él. 1959, nace el cantante y compositor argentino Gustavo Cerati, ex líder de la banda musical Soda Stereo. Elementos, gracias por su compañía a través de la señal de C7 Jalisco. Y a propósito de las fechas importantes que se conmemoran esta semana, mañana 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud. En 1996, por primera vez, la ONU realizó un foro mundial dedicado a la juventud, una etapa de la vida del hombre que comprende de los 15 a los 25 años de edad, en la que se define la identidad del individuo, proceso en el que es importante desarrollar habilidades deportivas, psicológicas, educativas y sociales que enseñen a los jóvenes a vivir y convivir con tolerancia, respeto, con empatía, evitando la violencia y las adicciones. Durante el Día de la Juventud, se promueven actividades recreativas para los mismos, en las que aprendan a comunicarse, solucionar problemas y a visionar el futuro como una decisión propia, constructores de su formación profesional. En Jalisco existen dos instituciones públicas dedicadas a los jóvenes, en donde se ofrecen cursos, becas, bolsas de trabajo y muchas prestaciones más. Hablamos del Instituto Jalisciense de la Juventud, IJJ, y el Instituto Municipal de Atención a la Juventud, IMAJ, instancias que buscan apoyar a los jóvenes a obtener una vida plena e integral. Tenemos invitados en el estudio, me da mucho gusto recibir a Andrea Alducin y Marcela Cervantes. Andrea es conductora de la red nacional Poder Joven y Marcela Cervantes, la conductora del programa de radio Arte Nativos, que forman parte del Instituto Jalisciense de la Juventud. Bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A propósito de la nota que estábamos escuchando y de la fecha que se conmemora el día de mañana sábado, que es el Día Internacional de la Juventud, pues Poder Joven es una red que tiene presencia a nivel nacional, pero nos vamos a enfocar aquí en Jalisco, que están en radio, están en televisión, por supuesto en redes sociales. Y bueno, los programas están aquí en casa, en Jalisco Radio. Así es. Se trata de Expreso para Cinco, Hashtag, La Séptima y Arte Nativo, que vamos a platicar de este espacio que tú eres una de las conductoras. Así es. Pues principalmente Arte Nativo se dedica a compartir un poquito del espacio cultural que hay aquí en Jalisco, porque vaya, aquí en Jalisco tenemos tanto cultura de teatro, música, tenemos danza, tenemos cine, tenemos literatura. Entonces el programa se dedica a acercar un poquito a la juventud, a esta parte que está un poquito como olvidada o dormida. Entonces levantarles como la inquietud y mostrarles ahora sí que a la puerta de su teléfono o de radio
lo que podemos ofrecer aquí mismo. Y bueno, Andrea, creo que la Red Poder Joven con el tiempo ha ido evolucionando, ha ido cambiando y cada vez se vuelve más diversa, ¿no? Ya creo que a veces podemos pensar que por ser parte de un sistema público, parte de una secretaría, podemos pensar que es meramente informativo, que va a ser académico, muy formal. Y creo que cada vez, además de informativo, es entretenido el contenido que ustedes realizan. Sí, así es. Fíjate que está bien chido porque son programas que son para los jóvenes, pero son hechos por mismos jóvenes. Exacto. Entonces está muy padre porque dan la oportunidad a todos los chavos que tienen como la inquietud de empezar a hacer radio, de empezar a hacer tele, de querer comunicar, de acercarse a este tipo de espacios. El casting se hace cada año, más o menos por enero, febrero, más o menos. Y todos los seleccionados son 4 programas de radio, como ya lo mencionabas, 1 de televisión. Cada uno tiene su temática, está Arte Nativos, que es cultural, hashtag, que se ven cosas de tecnología, de innovación, porque Jalisco pues, es la capital de la innovación, entonces también para que los chavos se enteren, está la séptima que habla de cine. Y en el programa de tele lo que hacemos es como hablar un poquito de todo, llevarles la información a los chavos de una manera fresca, como que no sea aburrida, que no sea tediosa. Y digo, pues nosotros mismos somos los que elegimos los temas, los que tratamos de comunicarlo. Entonces está bien padre porque son oportunidades para todos los jóvenes y qué mejor que este tipo de programas para empezarnos a acercar un poquito a la radio, a la televisión, a todos los que nos gustan los medios, pues está bien chido. Y que es muy interesante lo que mencionabas también, que año con año se ve esa frescura o esa renovación, ¿no? Que hay voces nuevas, hay rostros nuevos. Esto también es importante porque es una dinámica que está en constante cambio. Así es, muchas veces se piensa que pues está como arreglado, ¿no? Que siempre son los mismos. Y no, la verdad es que está bien padre porque fuimos al casting, así Marce y yo, como cualquier otro chavo. Fue el de este año, ¿no? Ya es mi segundo año. Ok. El mío es el primero. El primero. La primera vez que me animo a hacer un casting, entonces llegas al casting, lo haces y sales seleccionada, entonces es algo maravilloso, porque como dicen, no es arreglado, no es nada, tú vienes, te preparas, vienes con los nervios a flor de piel y dices, ¡sas, quedé! Entonces ya tu compromiso de decir, ya quedes ahora ofrecer un buen contenido a la gente que te está escuchando. Que bueno, ya estaremos también al pendiente del casting del próximo año, pero para que quienes nos escuchen y que estén interesados, pues desde este momento vayan tomando precaución y vayan poniéndose las pilas, porque esto da una experiencia, ¿no?, de la que pueden aprender muchísimo. Y bueno, que les da muchas herramientas a ustedes también estar en este mundo de la información, compartir la información de esta manera. Y bueno, hablando, por ejemplo, de Arte Nativos, que es un espacio muy noble también, ¿no? Porque le da la oportunidad a artistas emergentes, a bandas locales, y pues también es una plataforma interesante para ellos. Sí, está muy padre, fíjate. En la semana siempre generamos el mismo contenido que, como comentaba Andy, nosotros somos los que decimos, vamos a hablar de tal tema. Nosotros generamos cápsulas, generamos contenido. Entonces es así de, ah, oye, tengo una banda nueva, son unos chavos que apenas están empezando, tráetelos aquí. Y les damos la oportunidad de que ellos digan sus redes sociales, en qué lugares se van a presentar. Entonces es como un espacio muy, muy accesible, la verdad, porque damos oportunidad de que las caritas que no conocemos salgan a la luz. Entonces, como hacemos también, compartimos el contenido por Facebook, o sea, redes sociales streaming, como tal. Entonces es como también un acercamiento y es un gancho más a los jóvenes. Nuestro fuerte radio, pero también buscamos la manera de acercarnos por todos los medios. Hay nuevas maneras de comunicar, hay nuevas maneras de llegar al público y es todo un reto crear y pautar contenidos, ¿no? Porque siempre tienes que estar pues pensando, ir un paso adelante, pensando en las tendencias, en lo que les puede interesar a los jóvenes, también pues a lo mejor hacer a un lado lo que crees que no podría ser de su interés, pero también es importante escuchar al público, ¿no? Y por eso están las redes sociales muy presentes, que ustedes están muy activos y están muy cercanos de quienes les están escribiendo constantemente. Así es, tenemos, estamos en Facebook como Poder Joven Jalisco y también en la página del Instituto Jalisciense de la Juventud. No está de más que le den like, que se metan a ver todo lo que hay, porque muchas veces los chavos pensamos como que nos tienen olvidados, ¿no? Es que no hay oportunidades, es que no hay nada. Y no, la verdad es que ahí se comparte mucho contenido y hay convocatorias, hay becas muy chidas, entonces que chequen porque hay mucho. Claro, son espacios muy completos que además de entretenerse van a poder estar informados y sobre todo van a conocer becas o lugares en los que pueden aplicar ellos para desarrollar o explotar su talento, ¿no? Que muchas veces los jóvenes no sabemos hacia dónde ir, hacia dónde dirigirnos, dónde puede tener cabida nuestro talento, nuestra inteligencia, ¿no? Y nuestra voz también. Es una parte muy importante esa, porque precisamente nos quejamos de que no vemos en dónde podemos sobresalir o dónde podemos tener la oportunidad de aprender.
Entonces yo creo que si nos acercamos a este tipo de plataformas, la verdad tenemos mucho de dónde aprender, dónde sacar. ¿Qué ha sido lo más satisfactorio de estos espacios, de esta red, en lo personal? ¿Qué les ha dejado el mayor aprendizaje que han obtenido? Pues mira, a mí siempre me habían gustado muchísimo los medios. Yo soy estudiante de Ciencias de la Comunicación. Y entré al casting, decidí ir al casting justo por eso, ¿no? Porque ya me quería acercar así como de, bueno, pues empezar a tocar puertas. Al mundo real. Al mundo real, exactamente. Yo el año pasado fui cuando hice el casting. Quedé y, bueno, la verdad es que fue un trabajo muy duro porque era empezar un programa de televisión, 5 chavos desde cero, uh-huh. ¿Sabes? Entonces fue algo complicado porque dices, bueno, ¿y qué onda? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo empezamos? No, pues a ver, piensen en qué contenido les gustaría mostrar, el nombre de sus secciones, vamos a dividir el trabajo, tú vas a ser conductora, tú vas a hacer redes sociales, tú te vas a encargar de las notas. Entonces fue como empezar a dividir el trabajo. Ok, bueno, ¿qué eres late? No, pues vamos acá, vamos a hacer entrevistas. Poco a poco fue complicado porque muchos desertaron, así como a la mitad, claro. No sabes qué, muchas gracias, está muy pesado tu trabajo, o no tengo tiempo, o hay prioridades, ¿no? A lo mejor tenían escuela, trabajo, uh-huh. Otras cosas que hacer. Y el equipo, pues poco a poco fue como evolucionando. Y justamente en el Congreso Nacional del año pasado, pues nos dio mucho gusto porque se hace como un concurso y Jalisco salió con el mejor programa de televisión a nivel nacional. Entonces nos dimos cuenta que realmente pues estábamos haciendo un buen trabajo, uh-huh. Que los chavos estaban respondiendo de buena manera, que les gustaba el programa. Entonces fue como, bueno, pues de aquí para adelante, ¿sabes? Ya sabemos que esto está funcionando, que les gusta. Y pues con más ganas este año se hizo el casting, el equipo ahorita está muy chido y pues seguimos trabajando. La mejor satisfacción que me ha dado a mí pues es saber que todo el esfuerzo pues dio sus frutos, ¿sabes? Que tuvimos el mejor programa a nivel nacional y pues aquí seguimos, entonces. Claro, y que desde un principio se le debe dar un ritmo y debe haber química entre las personas que colaboran en el equipo, sobre todo que se vea reflejado, ¿no? Ese trabajo en equipo al aire, que sí. Bueno, los que estamos en esto sabemos que día a día se pone a prueba tu creatividad, tu elocuencia, tu inteligencia, que bueno, en tu experiencia, ¿cómo ha sido? Pues para mí fue un reto también, o sea, desde que fui al casting fue un reto porque vi a gente con muchísimo talento que yo dije, ¡sas! A ver si quedo, a ver si no quedo. Quedé afortunadamente, entonces nos toca un programa que es como complicado porque es cultural. Entonces dices, ¡chin! La cultura me la están metiendo hasta claro. Por la sopa, ¿no? Ya estoy harto de la cultura. Entonces era como de, ok, tú vas a ofrecer cultura, pero ¿qué tipo de cultura? ¿Cómo se las vas a manejar? Entonces en el tema manejamos varios temas, lo que es música, teatro, lo que te comentaba, y me tocó a mí la literatura. Dices, ching, ¿cómo les voy a compartir literatura sin que los aburra? Entonces exacto. Es como buscar la manera, estar viendo qué fechas se aproximan, qué escritores han fallecido en estos días como para poder conmemorarlos. ¿Qué es lo que están leyendo los jóvenes? Es un reto horrible porque, o sea, está padre, pero si es de, ching, ¿cómo le voy a hacer? Quiero que me escuchen, sí. Quiero que digan, ¿por qué le voy a hacer caso a Marcela que me está diciendo, lee este libro? Ajá. Entonces es constantemente estarnos como nutriendo con el mismo equipo de que, oye, Marce, te recomiendo esto, oye, Marce, esto. Y decimos, está padre porque somos 4, originalmente éramos 5 y un chavito desertó. Y con los 4, pues, estarnos nutriendo y puliendo mutuamente. Entonces, también exacto. Es un reto muy fuerte. Pues, enhorabuena, felicidades por este crecimiento y por haber estado, haber sido seleccionadas en el casting y formar parte de este equipo. Que recuérdenos las redes sociales para que estén también ustedes al pendiente si no han tenido oportunidad de escuchar o de ver estos programas. Expreso para 5, hashtag La Séptima, Arte Nativos y en televisión. Poder Joven TV, estamos todos los sábados a las 11 de la mañana. Estamos en Facebook como Poder Joven Jalisco, en Twitter @ Poder Joven Jal, y también está la página del Instituto Jalisciense de la Juventud. Ahí chequenlo, hay convocatorias, hay becas, hay mucho contenido. Andrea Alducin, Marcela Cervantes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y bueno, pues qué mejor manera de conmemorar el Día Internacional de la Juventud. Gracias por haber venido. Y bueno, con más información, nuevas voces se suman al elenco que conformará las semifinales del primer concurso Ópera Palco. Continúan las eliminatorias del primer concurso Ópera Palco, de las que siguen resultando las voces que competirán por llegar a la gran final.
Esta plataforma busca ganar seguidores de este género musical, además de que cada semana se van descubriendo talentosos cantantes que podrían convertirse en importantes exponentes del bel canto en México. Habló la soprano Lili Trejo Huerta. No tengo mucho de hacerlo, pues como otras trayectorias que he escuchado, pero yo tengo como alrededor de 8 años. Aprender muchísimo, la verdad. Yo vengo a aprender y a disfrutarlo. No siempre hay concursos aquí en Guadalajara, entonces a disfrutarlo al máximo. Es importante para cada concursante prepararse para poder demostrar habilidades como destreza de agudos o graves, belleza en la línea melódica y otras cualidades que puedan influir en la decisión del jurado. He ahí la importancia de la selección del tema a interpretar, como lo explicaron el tenor José Alonso Pérez y la mezzosoprano Nefertari Ruiz. Yo canté el aria Lungia da Lei de la ópera de La Traviata de Giuseppe Verdi. Se elige una pieza con respecto del contenido que tiene la misma y lo que uno quiere y puede mostrar para que tanto el público como los jurados, bueno, tengan una buena impresión y consideren que uno es acreedor a un premio. Obviamente vocalizar, que es un medio por el cual se tiene que calentar las cuerdas vocales antes de llegar a un esfuerzo, como cualquier persona que hace algún esfuerzo, ya sea corporal o intérprete. Y esto es lo que dijeron dos de los 4 nuevos semifinalistas, los tenores Ricardo Calderón y Alejandro del Ángel, respectivamente. Interpreté una pieza que se llama Deines My Ganzes Herz, que es opereta del País de las Sonrisas de Lehár. Es complicada, pero es muy sensible. Aunque es en alemán, creo que la gente logra sentir que es una pieza muy romántica, que es una pieza con línea, que es una pieza para disfrutar y para, como dice la pieza, que sepan que mi corazón es totalmente tuyo. Que por favor vengan, apoyen, tenemos que apoyar al talento mexicano, que hay mucho, y pues muy agradecido, estoy muy agradecido. Las semifinales se realizarán en el Teatro de Cámara de Palco el 6, 13 y 20 de septiembre, y la gran final en el Teatro Moncayo de este mismo recinto el 28 de septiembre. Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos. Como ya mencionaba Adrián hace un momento, estaremos platicando al regresar de la pausa de la ópera para niños El Gato con Botas. Así es, esto y mucho más. Todavía tenemos mucha información para ustedes, muchas invitaciones que hacer en la ciudad, en nuestro estado, incluso fuera del estado, para que se queden con nosotros y sigan nuestras recomendaciones también a través de nuestras redes sociales, @elementosc7, @palomacumplido, @adrianpeña, y también denle like a nuestra página en Facebook, Programa Elementos. Vamos a hacer una pausa, pero tenemos más información al regresar. Elementos, el informativo cultural de Jalisco. Elementos en la historia. En 2003, muere el poeta y compositor mexicano Vicente Garrido, a quien se le conoce como el padre de los boleros. Entre sus obras figuran No me platiques más y Te me olvidas. 2007, muere el artista plástico francés Maurice Boutelle, pintor figurativo perteneciente al movimiento artístico llamado Joven Pintura, de la Escuela de París. En 2014 muere el escritor y ensayista belga Pierre Rickmans, quien era más conocido por su seudónimo Simon Leys, autor de las obras Sombras Chinas y La Muerte de Napoleón. En 2014 fallece el actor, comediante y actor de voz Robin Williams, ganador de un premio Oscar, 5 Globos de Oro y 3 premios Grammy. Elementos, informativo cultural de Jalisco. Gracias por su preferencia. Y continuando con información, me da mucho gusto recibir en nuestro set a Ernesto Álvarez, en esta ocasión como director escénico de la ópera El Gato con Botas. Y bueno, gran amigo de Elementos. Un gusto saludarte, gracias. Ernesto, bienvenido. Gracias, Paloma. Pues también con mucho gusto estar aquí con ustedes. En tu casa, realmente. Bueno, mi ex, pero bueno, está bien. Ernesto, pues bueno, me estabas ahí contando un poco la historia de cómo es que se da este proyecto de ópera para niños El Gato con Botas, donde en conjunto con César Delgado, tenor, arranca esta iniciativa, ¿no? Es una propuesta que ya habían compartido con la audiencia hace como 6 años. Sí, efectivamente, hace 6 años hicimos unos montajes
En ese entonces, el director musical era Andrés Arre, un buen amigo y pianista que, uh-huh. que se ha especializado ya en ser repetidor, es decir, acompañamiento de cantantes. Y bueno, con él hicimos como 4 funciones del Gato con Botas. En una de esas funciones la cantó este tenor, hace 6 años, todavía más joven que ahora, César Delgado. Y él se fue a estudiar a Estados Unidos, se fue a Nueva York y estando de regreso aquí dijo, bueno, pues vamos armándolo, ¿no? Se tuvo que ir porque afortunadamente le llamaron para participar en el New York City Opera, cual pues es ya bastante importante. Claro. Y entonces me quedé al frente un poquito de esta producción. Quedó en tus manos, pero quedó en muy buenas manos. Ah, muchas gracias. Entonces, bueno, tomas, arropas este proyecto de ópera El Gato con Botas. Y bueno, ya habían tenido el proceso de selección del elenco, de casting y todo. Sí, háblanos un poco de la producción, qué es lo que la gente va a disfrutar con esta. Sobre todo, a diferencia de lo que hicimos hace 6 años, ahora sí estamos incluyendo los números de ballet que propone la obra, uh-huh. ¿no? Que en aquel entonces lo omitimos, cortábamos la música tal cual. Hoy no, hoy se hace de forma completa, lo cual lo hace más atractivo, inclusive para los niños. También es un ballet con niños que hacen escenas con los conejos y algunos otros movimientos de más libres. Y entonces, bueno, resulta atractivo. También es la primera vez que lo hacemos como ya en un teatro en forma, porque las veces pasadas hicimos lo más cercano a esto fue en el Convento del Carmen y luego fue en la Casa del Museo López Portillo y hasta en una plaza porque era el Día del Niño y entonces estuvimos en una plaza comercial ahí adecuando los espacios. Aventurándose. Y entonces ahora sí tenemos un poco más, por ejemplo, estamos usando multimedia, tenemos ya escenografía física y vestuario, en fin. Una producción más. Sí, más completa, ¿no? Más completa. Y considerarías tú, bueno, tan conocedor del tema de la ópera, que esta ópera es una buena manera de introducir a los niños al mundo de la ópera. Definitivamente. Hay dos cosas. Una que es acercarse también a los cuentos, en este caso que es un cuento basado en la realización de Charles Perrault, este autor francés, y que realmente las generaciones actuales, pues ya con todos los adelantos que hay de equipos, internet y todo esto, se han alejado. Entonces es también un poquito regresar a esos cuentos que nos hablan de ciertos valores que habría que perseguir. Y la música es muy bella. Y entonces la historia, al ser tan sencilla, que nos narra como un simple molinero, pues al confiar en un gato puede lograr llegar a casarse con la princesa, que esa es la trama, pues hace que de forma casi natural te acerques tanto al ballet como a la ópera, a la música, claro. A través de esta historia que te va envolviendo. Sin duda, una de las historias, pues bueno, sí, como dices, muy tradicionales, pero para nosotros, quizá no claro, para las nuevas para generaciones, las ¿no? Ya ¿no? Entonces está padre compartirla. Y tendrán 2 funciones únicamente, nada Ernesto. Más. Entonces, 2 oportunidades para disfrutar de esta ópera para niños, El Gato con Botas, que decíamos que es recomendable para niños. Además está en español. Ok. Sí. Y de 4 años en adelante. Sí, ¿no? De 4 años más en adelante menos. Creo que ya pueden captar muy bien todo lo que se desarrolla en escena. ¿Cuándo son las funciones y a qué hora? El domingo a las 12:30, ahí en palco, en la sala de cámara, que la del domingo está más direccionada, digamos, a los niños, porque uno de los personajes que aparece en escena es un bufón, y este bufón el domingo va a interactuar un poco con los niños, a platicarles qué es la ópera, de qué se trata el cuento, etcétera. Okay. Y repetimos dentro de lo que llaman los lunes de música en palco, uh-huh. La función en la noche, el lunes a las 8:30 de la noche. Entonces, el domingo a las 12:30 del día y el lunes a las 8:30 de la noche, ambas ahí en la sala de cámara de palco. Excelente. Ernesto Álvarez, pues un gusto saludarte y gracias por la invitación. Éxito en estas funciones. Muchas gracias y gracias a ustedes que me hicieron favor de invitarme. Un placer. Hasta luego. Y con más información, Adrián Peña, listo con invitados.
Así es, Paloma, muchas gracias. Estamos en el mes del adulto mayor y hay diferentes maneras en las que podemos valorar el conocimiento y toda la experiencia de este sector de la población, y una de ellas es el concierto que tiene preparado el Coro Mozart a beneficio de la Asociación Civil Espiral Narración, y están con nosotros la directora de esta asociación, Jessy Cortés, y el director del Coro Mozart, Arturo Asensio. Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen. Ay, pues muchas gracias por la invitación. A mí me encanta siempre venir a Elementos. Ya saben que aquí tienen su casa. Y bueno, más cuando es una actividad como esta, ¿no? Que tiene el espíritu de altruismo y sobre todo el espíritu de valorar a los adultos mayores, que son personas llenas de sabiduría, llenas de conocimiento. Y bueno, me gustaría empezar por el objetivo o a lo que se dedica esta asociación. Bueno, nosotros encontramos en el arte una herramienta maravillosa para dignificar al adulto mayor en estos tiempos, en donde el adulto mayor desgraciadamente pasa a ser una persona obsoleta. Uh-huh. Y también empoderarlos con el envejecimiento activo, pero mediante las actividades artísticas. Tenemos tres programas. Uno de los programas es el de Yo Soy René, que es rehabilitación escénica narrativa para adultos mayores. Tenemos el programa que iniciamos en Residencias Artísticas GDL, en el Centro Cultural Luis Páez, el 15 de agosto, también el mismo día del concierto. ¿Y en qué consiste ese programa? Pues en historias del lugar. Invitamos a los adultos mayores de la Colonia Independencia a que tomen el taller de narración y de teatro para que ellos nos cuenten las historias de los puntos emblemáticos de esa colonia, que es una colonia vieja. Posteriormente, esas historias se van a redactar en un libro. Okay. Con las historias de ellos, fotografías y fotografías de los puntos emblemáticos. Y el programa también que tenemos es el de Todos Somos Historias, y hacemos videos y capsulitas informativas sobre los derechos de los adultos mayores y sensibilizar y dignificar la imagen del adulto mayor en la sociedad como personas activas llenas de sabiduría. Claro, y es importantísimo también que de alguna manera se conserve o se archive toda esta sabiduría. Sí. A través de libros, a través de fotografías, de video. Y bueno, empezando con lo primero, que es el concierto a beneficio con el Coro Mozart, tienen preparado un programa muy especial. Y bueno, ¿cómo se sienten de poder contribuir a esta causa y de poder ser los protagonistas de cierta manera? Bueno, nosotros estamos muy contentos de hacer participar en este proyecto, más que ese beneficio. De hecho, la idea de formar nosotros el coro fue sin fines de lucro. Entonces, nosotros tenemos 25 años trabajando ya por el puro gusto de hacer música, ¿verdad? Y el programa que tenemos es un programa basado prácticamente en el periodo barroco. Estamos hablando de música del siglo XVII, principios del XVIII. Y a excepción de una obra de Mozart, que es un motete, que se llama Alma Dei Creatoris, que bueno, siendo el coro Mozart, no queríamos dejar pasar la oportunidad de poner algo, algo representativo de lo que nos inspiró a nosotros para dar el nombre al coro, ¿verdad? ¿Cómo está conformado este coro, que ya tiene muchísimos años trabajando en nuestra ciudad? Y somos aproximadamente un promedio de 22 elementos. Okay. Y en esta ocasión vamos a estar acompañados también por otro grupo de jóvenes, que es el Ensamble Monteverdi, que ellos tienen apenas como año y medio, más o menos, que conformamos también este pequeño grupo de instrumentos. Uh-huh. Para que sea un poquito más completo, pues, el programa. Entonces, en realidad estaremos en escena aproximadamente unos 35 elementos. Y bueno, la invitación para escuchar buena música es 15 de agosto, es a las 8 de la noche en la parroquia de Santa Inés, en calle Esmeralda, 1054, en la colonia Alcalde Barranquitas. Jessy, para todas las personas que quieran sumarse, que quieran asistir, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar a esta asociación? Los esperamos el día del evento y bueno, vamos a estar varios miembros de la organización entregando pues flyers, folletitos y dando informes sobre lo que hacemos y cómo nos pueden apoyar. ¿Es entrada libre o hay alguna cuota de recuperación o de apoyo para la asociación? Sí, hay una pequeña cuota de recuperación de 30 pesos. Okay. 35 personas en escena, maestros. Totalmente simbólico. Súper, ¿no? Simbólico. Sí, y bueno, todo lo que se vaya a recaudar económicamente se va a enfocar al programa de Yo Soy René. Uh-huh. Que estamos en 5 asilos en el municipio de Guadalajara y uno en Tala, Jalisco, donde damos la rehabilitación sin costo alguno a personas
personas adultas mayores en situación de abandono. Y la rehabilitación tiene que ver con una metodología de teatro aplicado. Una maravilla que se involucre el arte en todas estas situaciones y bueno, también pues por el bien de los adultos mayores y por su autonomía, su independencia también, ¿no? Y el estar acompañándolos. El abandono creo que es lo peor que le puede pasar a una persona adulta mayor o a una persona con discapacidad. Exactamente, es como una muerte social. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros y reiteramos la invitación. 15 de agosto a las 8 de la noche, Parroquia de Santa Inés, el Coro Mozart, a beneficio de la Asociación Civil Espiral de Narración. Jessy Cortés, Arturo Asencio, qué gusto poder platicar con ustedes. Gracias. Y te vamos a esperar de regreso, Jessy, para hablar de los demás proyectos que vienen. Muchas gracias, gracias. Y bueno, pues traemos algunas cortesías. Se las dejamos aquí para que las puedan regalar en el programa. Ahí Muchas está. Gracias. Arroba Elementos gracias. En 7 en Twitter, programa Elementos en Facebook. Gracias nuevamente a los gracias. Dos. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más información en Elementos. Elementos, el informativo cultural de Jalisco. Al oeste de Londres, en Kensington, se encontraron unos dibujos atribuidos al escultor y pintor suizo Alberto Giacometti, las cuales se creían perdidas o vendidas y se encontraban entre el inventario de una tienda. Los dibujos son dos bocetos a lápiz de dos caras y un desnudo de mujer fechado en 1947. Un nuevo análisis de viejos fósiles situó la llegada de los humanos modernos procedentes de África a la isla indonesia de Sumatra hace 63.000 años, unos 20.000 años antes de lo que se creía. Las evidencias se obtuvieron a partir de las investigaciones realizadas a dos dientes encontrados hace más de un siglo. Continuamos con información en Elementos. Con más de 500 representaciones y exitosas funciones en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México, regresa a Guadalajara el musical La Jaula de las Locas con una única fecha esta noche. La Jaula de las Locas es una comedia musical que cuenta la historia de George y Alvin, una pareja homosexual que se envuelve en diversas situaciones, dando un show alegre, activo y con un mensaje de inclusión. Esta regresa a Guadalajara y el elenco incluye al actor Mario Iván Martínez. La Jaula de las Locas creo que fue, antes que cualquier cosa, concebida por Jean Poiré, este célebre dramaturgo francés, como un enorme divertimento. Fue un vínculo escénico para él y para su pareja escénica, Michel Serrault. Ellos eran como los polivoces franceses. Pero no estaba exento de mensaje, de sustancia, de exhorto a convertirnos en sociedades más incluyentes. Digamos que La Jaula de las Locas es un divertimento, no es un panfleto, pero hay una parte medular sustanciosa. Hay una dramaturgia sólida. A sus 500 representaciones, el juego escénico ha sido dinámico. El elenco actualmente se conforma también por los actores Tomás Goros, Moisés Suárez, Maru Dueñas e Israel Estrada. Los personajes siguen frescos, siguen vivos, por muchos motivos, porque la propuesta lo ha permitido y al mismo tiempo también de pronto los cambios en el elenco te abren puertas a otras opciones. La Jaula de las Locas se presenta únicamente el día de hoy en el Teatro Galerías. ¿Qué tal, amigos de Elementos? Soy Mario Iván Martínez. Esta es una invitación a que nos acompañen en La Calle Fall, La Jaula de las Locas, el día de hoy viernes en dos funciones, aquí en el magnífico Teatro Galerías 6 y 9. Recuerden, La Jaula de las Locas con un servidor, Mario Iván Martínez, y el maestro Tomás Goros, encabezando este elenco bajo la producción de Juan Torres. La Jaula de las Locas, no falten. Con información de Karina Lomelí, Elementos. A ver, ¿a cuenta de qué, Jorge? Como todo mexicano y el corazón en las manos, yo les voy a dedicar un correo.
aburrido a mis amigos y a las mujeres hermosas de este América. Ahí está, ahora me da mucho gusto recibir a Antonio Montes, director de turismo, y Mejía Mata, cronista municipal, desde nuestro municipio invitado de este viernes, Ameca, Jalisco. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, ya veíamos imágenes de Ameca, que es un municipio que además tenemos muy cerca de Guadalajara. Me gustaría iniciar por el distintivo, ¿qué es lo que los distingue de los demás municipios de nuestro estado? Pues bueno, somos un municipio cálido, amigable, con tradiciones y raíces, con muchas leyendas. Nos caracterizamos por ser muy, muy anfitriones, uh-huh, con las personas que nos visitan. Somos muy amistosos y somos un municipio que estamos orgullosos de serlo, amequenses, y invitamos ahora sí que a todas las personas a que vengan a conocer, un poquito de la tradición, de las costumbres que en Ameca existe. Zona Valle de Tequila con un paisaje natural digno de admirarse, ¿no? Así es, ¿verdad? Formamos parte, claro, de la región Valles. Ahí entran pues algunos otros, sobre todo lo que, uh-huh, es el... la ruta del peregrino, la ruta de lo que es el agave, también parte, pues, pero sobre todo, pues, Ameca, con una tradición, como ya decía el licenciado, ¿verdad?, de muchos siglos atrás. Ameca fue un pueblo de indios, que se establecieron al pie del cerro de Ameca. Y sobre todo, pues, ahí viene poco a poco el establecimiento por parte de los españoles, viene también pues por parte de los frailes, uh-huh, ¿verdad?, la evangelización de Ameca, y pues ahí una serie de, claro, cercanos a Guadalajara, pues realmente es una, lo que le llamaron en otros tiempos el granero del estado, por las bastantes haciendas agrícolas y, exacto, ganaderas. Que de ahí vienen estos atractivos que vale la pena recorrer, como las haciendas, el Palacio Municipal, que podemos observar también una arquitectura neoclásica, y bueno, las parroquias, iglesias, que también son parte de los atractivos y del acervo histórico, ¿no? Claro, claro. De Ameca. Tenemos también un ex hospital, Hilarión Romero Gil, que lleva por nombre, que funge como un centro cultural, donde tenemos un museo, que también es digno representante del municipio, ya que su ahora sí que todo lo que le rodea a este monumento, desde la historia, quién fue don Hilarión Romero Gil, por qué el hospital fue saqueado, por qué fue después base militar, es una historia muy interesante. Tuvimos la visita de varios programas que hablan sobre, uh-huh, lo paranormal, extranormal y todo eso, y es un lugar muy atractivo, aparte de la belleza, encierra mucho. Y qué decir también de la estación de ferrocarril, ¿no?, que resguarda muchas historias de la época porfirista. Sobre todo porque estuvo ahí don Porfirio Díaz a inaugurar el ramal Guadalajara-Meca el 6 de diciembre de 1896. Él había estado ya antes en la Meca, ¿verdad?, huyendo o escondiéndose de esa acción de Juárez contra el autor, uh-huh, de lo que fue el plan de la Noria. Y ahí va a modificarlo en Ameca, va a modificar su plan y lo va a señalar como plan de Ameca, pero no va a tener éxito. Así hay, también hay una, voy a señalar una pequeña anécdota, en la que la señora donde estaban hospedados, don Porfirio se hacía pasar como un peón de estribo del general Pedro Galván, y de esa manera, pues, dice la señora, bueno, ustedes no los... diarios flojos, ahí nada más comiendo y durmiendo, hagan el favor de ponerse a barrer uno a la calle y otro el corral. Y claro, don Porfirio, como venía con ropas que no lo identificaran, como un general, ¿verdad? Entonces se pone a barrer la calle, don Porfirio Díaz. Y de esa manera, claro, posteriormente va hacia otros lugares, se va a dar cuenta de la muerte de Juárez en Talpa. Y de hecho, la revolución de la Noria, ¿verdad?, ahí ya va... no va a tener efecto, y también el plan de Ameca no va a trascender, ¿verdad? Entonces todo esto pues es parte también de nuestra historia, como ya decía el licenciado, ¿verdad? Todos tenemos una serie de
pues, acontecimientos importantes. Exactamente. Ameca, otro municipio clave en la historia de nuestro país. Y la invitación es para que ustedes disfruten de toda su riqueza cultural, su riqueza histórica, este mismo fin de semana, si se puede. Y bueno, cómo llegar, qué comer, a dónde ir, van a poder saber más, porque esto es nada más una pequeñita parte de Ameca. A la 1 de la tarde, en el programa radiofónico Somos 125, a través de la señal de Jalisco Radio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Antonio Montes, director de turismo, y Mejía Mata, cronista de Ameca, Jalisco. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Tenemos más información y más recorridos por nuestros municipios. Teuchitlán, lugar dedicado a la divinidad. Ubicado en la zona Valles y con uno de los espacios más atractivos del estado, el Centro Interpretativo Huachimontones, que cada año miles de visitantes acuden para conocer sobre la cultura del pasado. El cronista municipal Salvador Villalobos compartió. Bien, Huachimontones es un centro cívico-religioso que data del 350 a.C. Estos son datos con fechas absolutas que se obtuvieron de tumbas que se encontraron en el Círculo 6. Se optó por enviar material a un laboratorio de lo mejorcito que hay en el mundo, en Florida, Beta Analytic, y nos llegaron los resultados. Por eso es que nos dimos cuenta que era un sitio del 350 a.C. En la región se ofrecen todo tipo de antojitos, desde un pescado o tilapia hasta un buen corte de carne. Sin embargo, los teuchitlenses tienen un platillo en especial. En realidad dicen que los mexicanos, cuando comemos algo, ya sea serpiente, ya sea caimán, ya sea rana o tortuga, dicen que no sabe a pollo, pero en realidad no sabe a pollo, sabe a rana. Tiene sabor tenue en realidad, no tan agresivo como un camarón y no tan tenue como un pollo, está como intermedio. Un sabor grato, en realidad la textura es suave de la carnita. Entre sus actividades primordiales se encuentra la pesca en la presa de La Vega y la extracción de la piedra obsidiana en sus minas, además de la producción de varios productos. Villalobos añadió. 3 cultivos, sí me gustaría mencionarlo. Caña de azúcar como a número 1, lo que viene siendo maíz como número 2 y agave azul como número 3, ya que estamos dentro del paisaje agavero. Somos uno de los 5 municipios que conforman el paisaje agavero para UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Teuchitlán se encuentra por la salida a Nogales en carretera a Meca, a 1 hora de la zona metropolitana. Con información de Karina Lomelí, Elementos. De acuerdo con la revista Forbes, la autora británica J.K. Rowling es la autora más rica del mundo, al ganar cerca de los 95 millones de dólares desde el año pasado hasta mayo del 2017. Según la lista, le sigue James Patterson con 87 millones y Jeff Kinney con 21 millones de dólares. A través de imágenes, fotografías y videos, el artista germano-estadounidense Stefan Roloff presenta la exposición Beyond the Wall, una instalación que recrea la historia del muro de Berlín plasmada a lo largo de 229 metros de uno de sus fragmentos aún en pie. La muestra se ubica en Inside Gallery. Gracias por continuar en sintonía de Elementos a través de la señal de C7 Jalisco. Recuerden nuestras redes sociales, @palomacumplido, @adrianpeña y @elementosc7. También los invito a que le den like a nuestra página en Facebook, Programa Elementos. Tenemos más información, conciencia a través del arte en la estación San Juan de Dios del Tren Ligero, este año enfocada a la importancia de la lactancia. Cada año, en la estación del Tren Ligero San Juan de Dios, se presenta en la galería alrededor de 15 imágenes y 16 poemas dedicados a concientizar a la ciudadanía acerca de la lactancia y sus beneficios, dijo su organizador, Alfredo Hernández, gestor cultural. Es un evento que se recaba una vez al mes a partir del mes de febrero de este año. Se empezó a hacer un poco más grande el proyecto. Se están invitando artistas a que en el día de la fecha se asistan. Y no solamente sea nada más pura poesía, también haya intervención de teatro, danza, música, junto con los compañeros artistas que manejan o se están uniendo en pro de la lactancia, que es un tema que se está manejando aquí en Guadalajara. A principios de año se abre la convocatoria para recibir imágenes y textos que se van tallereando, para finalmente seleccionar los poemas más destacados y exponerlos unidos con letras locales consolidadas, señaló Hernández.
Uno de los compañeros que participó fue Francisco Camarena, fue una chica que se llama Nancy, fue una chica que se llama Edith, se llama Edith precisamente, compañera de fotografía y cine. Entonces, en la primera edición se manejó lo que viene siendo Teatro Guiñol. Entonces, ya fue un complemento de poesía, Teatro Guiñol y varios compañeros que asistieron a la primera edición de este año en curso. El resultado de la Tetada Poética 2017 también podrá apreciarse por una semana en las instalaciones del Foro Cultural Santa Cafeína, ubicada en calle Angulo 1433 entre Andrés Terán y Ramos Millán en el barrio de Santa Tere, con el fin de captar más público y crear conciencia acerca de la lactancia al informar a la comunidad. Porque hay cosas que uno definitivamente ignora, hay muchísimo tabú y en base de la lectura y la poesía y con este proyecto es una manera de fortificar a la sociedad, de darle una vuelta totalmente a la idea que tienen en cuanto a la lactancia y el morbo que se maneja y el pudor que hay. Con imágenes de David Hernández, información Gloria González, Elementos. Gracias por continuar con nosotros. Damos la bienvenida a nuestro set a Francisco Palacios, encargado del Museo Panteón de Belén. Un gusto recibirte, Francisco. Bienvenida. Muchas gracias. Saludos a tu auditorio. Muchas gracias. Y bueno, estábamos aquí platicando de el Panteón de Belén, Museo Panteón de Belén, que me decías es el único museo panteón en América. Sin activo en América. Lo que pasa es que sí hay museos, digo, como el Panteón de San Fernando, el de San Luis Potosí, pero siguen en activo, siguen inhumando personas. Ajá. Y en el Panteón de Belén no, desde 1896 está prohibida la inhumación. Y bueno, es un espacio de los más también como emblemáticos de la ciudad, la gente siempre ha disfrutado visitarlo, ahora mismo me estabas recordando que incluso se han grabado videoclips, infinidad de sesiones de fotos. O sea, es un lugar que realmente a la gente le gusta visitar. Claro, sobre todo por lo enigmático, como dices tú. Mucha gente va por el morbo, pero la realidad es que ahorita tenemos unos guiones muy profesionales en los cuales ya describimos la arquitectura, el arte mortuorio, la iconografía mortuoria, los personajes ilustres que se encuentran ahí. Entonces, son facetas muy interesantes ya en los guiones, claro, del Panteón de Belén. Y obviamente no podemos quitar las leyendas, ¿no? Son del poder coloquial. Exactamente. Además, pues es que es un sitio bellísimo. Claro, claro. Está hermosísimo. Y me decías ahorita con la lluvia y que, bueno, el verde y todo también, sí, le da... A diferencia de todos los panteones que podemos ver en Guadalajara o en el mundo, todos los panteones, si te fijas, son monocromáticos, son blancos. Uh-huh. Y este no, este es color cantera casi todo. Y sí, tiene diferentes canteras, entre canteras rosas, canteras amarillas, la cantera gris. ¿Sí? Y son unos trabajos extraordinarios los que se encuentran ahí. Sí. Y ahorita, sobre todo con la época de lluvia, la cantera avienta como un tapetito verde que se ve muy padre. Wow. Estamos viendo ahí algunas imágenes de este Museo Panteón de Belén que tenemos en la ciudad. Y me platicabas, Francisco, bueno, desde 2010 más o menos a la fecha que se han ido reestructurando y perfeccionando los guiones para los recorridos y como formalizando estos recorridos, ¿no? Antes existían pues las visitas y ahora con estos recorridos pues bueno, hay un poco más de dirección, como dices, en la experiencia de la visita. Sobre todo nos da la pauta para poder dividirlos. En la mañana, como se puede apreciar la arquitectura, pues obviamente platicamos de la arquitectura y platicamos de todo esto que te comentaba. En la noche, pues obviamente sí lo hacemos un poquito como más místico, pero no dejamos de hacerlo muy fino, sin pasarnos a lo morbo, ¿no? Muchos nos decían, oye, vengo a ver aquí un vampiro. A veces piensan que es la Casa del Terror y no, es un museo. Claro, es distinto. Exacto. ¿Y cuál ha sido la respuesta y la experiencia de las personas que van a hacer estos recorridos con ustedes? Mira, la gente sale muy contenta, muy feliz, orgullosa de su patrimonio, porque era un patrimonio que desafortunadamente pues estaba solamente visto como del cuentacuentos, de leyendas, y no nos dábamos cuenta el potencial que teníamos en Guadalajara. Es una de las partes fundamentales, yo creo, de nuestro estado y aparte de nuestra ciudad. Y es muy emblemática porque pues ahí se encuentran enterrados muchos personajes históricos que le dieron el cambio
a lo que nosotros conocemos hoy como Guadalajara y como Jalisco y México. Sin duda. Y bueno, estos recorridos se hacen de martes a sábado, si estoy en lo correcto. Sí, de martes a sábado, en la mañana los diurnos son a las 10, 11, 1 y 2 de la tarde. Que son las oportunidades que hay de... En la mañana pues, tenemos más acceso para los niños, sobre todo para los infantes, porque en la noche sí sugerimos que sean de 13 años para arriba, ya que pues a veces por el morbo, por el grito, los niños van haciendo un poquito incómodos en el recorrido. Claro. Y se pone un poquito más tensito. Entonces, en la noche sí recomendamos que sean un poquito más edad. Adolescentes y adultos. Exactamente. ¿No? Y los recorridos nocturnos, que son nuestro top grande, es de jueves a sábado. Ok. A las 8:30, a las 10 y a las 11:30 de la noche. El último termina a la 1 de la mañana. Muy bien. Y bueno, ¿hay venta de boletos en taquilla ahí mismo? Claro, sí, no se dejen sorprender. Lo que pasa es de que nosotros no tenemos venta ni por Ticketmaster, ni ningún tipo de... Solamente esos, ahí, ¿no? Solamente en el Panteón. Sí tratamos de hacerlo de esa forma, porque sí tiene que ser muy claro, porque a veces hay mucha gente que se quiere avivar, ¿no? Claro. Y sobre todo en los costos. Los costos, no sé si gustes que te los diga sí, una adelante. Vez. En la mañana cuesta 26 pesos la entrada general. Con credencial de estudiante o de maestro vigente, ajá, cuesta 13 pesos. Okay. Y 71 pesos si van a utilizar cualquier aparato fotográfico. Okay. Esto solamente en la mañana, porque en la noche no se pueden tomar fotos. Ah. Tenemos óleos o tenemos frescos en el panteón, ajá, cosas muy delicadas que sí tenemos que protegerlas. Entonces, y en la noche 71 pesos general. Este panteón, como hace rato lo decíamos, es muy visitado por las novias o por las quinceañeras. Uh-huh, para sus fotos. Así es. Hay una sesión de fotos, hay un formato de sesión de fotos en el cual pues andan en el panteón, no tienen límite de tiempo. Obviamente entran de las 10 de la mañana, pueden salir antes de las 3 de la tarde. Okay. Y se les cuesta 261 pesos a 4 personas. Muy bien. Sí, bueno. y en la noche únicamente los 71. En la mañana las personas incluyentes y los de la tercera edad con su credencial entran gratis. Muy bien. Pues Francisco Palacios, gracias por la invitación, por la información. Y ahí están los datos para visitar nuestro museo Panteón de Belén con recorridos diurnos y nocturnos. Muchas gracias. Al contrario. Gracias a ti. Y continuando con información en elementos, temas que resultan sumamente informativos, se incluyen en la serie de diálogos que el primer miércoles de cada mes realiza el Café Jurídico. La comunidad trabajando para la comunidad, con la serie de diálogos que ofrece el Café Jurídico, cada primer miércoles de mes a las 18 horas en la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica, explicó su coordinador, Rodolfo Guerrero. Referente a los derechos humanos, referente a la sociología jurídica y a otras materias del derecho mercantil, penal, laboral, por supuesto. En esta ocasión el tema de conversación fue la alienación parental, un ciclo de violencia psicológica dentro de los núcleos familiares que afecta a los menores principalmente, aunque las repercusiones tienen un eco de mayor magnitud, señaló el doctor Marcos Miranda, presidente de la Asociación Héroes Invisibles, institución dedicada a la asesoría de hombres y mujeres para sobrellevar de una forma saludable y humanista la ruptura familiar, al explicar el término alienación parental. Cuando papá, mamá o alguien adicional, porque no necesariamente es un problema, ese es el problema grave. Creen que es un problema entre papás, pero no. A veces son los abuelos, las abuelas, a veces son las nuevas parejas, a veces son la familia en general, que son los que están coacheando, coercionando, o vamos, el papá o la mamá están permitiendo que los presionen y es prácticamente hablar mal de la otra pareja y hacer acciones o hacer omisiones de tal manera que los niños transformen lo que normalmente siente un hijo. Sin importar la edad de los hijos, este tipo de comportamiento entre los padres que inmiscuye a su descendencia para disminuir la responsabilidad que como adultos poseen, no termina en el seno familiar, sino que traspasa distintos círculos de convivencia que incluyen el área de trabajo, generando el síndrome de alienación, del que amplió Miranda. Y el síndrome de alienación parental es todo lo que, después de haber hecho esta acción,
si causa algún efecto en el hijo, si causa algún efecto en la sociedad, si causa algún efecto en las familias, en el trabajo. Ese es el famoso síndrome. El Café Jurídico busca guiar a la comunidad con el apoyo de expertos en el tema para facilitar los procesos concernientes al ámbito jurídico. Diálogos gratuitos que se realizan el primer miércoles de cada mes en la calle Chapultepec 198 entre La Paz y López Cotilla, en el segundo piso de la librería del Fondo de Cultura Económica. Entrada libre. Con imágenes de David Hernández para Elementos, Gloria González. En la revista Forbes, la autora británica J.K. Rowling es la autora más rica del mundo, al ganar cerca de los 95 millones de dólares desde el año pasado hasta mayo del 2017. Según la lista, le sigue James Patterson con 87 millones y Jeff Kinney con 21 millones de dólares. A través de imágenes, fotografías y videos, el artista germano-estadounidense Stefan Roloff presenta la exposición Beyond the Wall, una instalación que recrea la historia del muro de Berlín plasmada a lo largo de 229 metros de uno de sus fragmentos aún en pie. La muestra se ubica en Inside Gallery. Gracias por su compañía en Elementos. Tenemos redes sociales, @elementos7, Twitter, programa Elementos, Facebook. Siempre es un gusto recibir sus comentarios. Y ahí tenemos algunos datos de la agenda cultural para el fin de semana y algunos obsequios para ustedes. Es viernes, momento de nuestro enlace telefónico con Esmeralda Vega, nuestra colaboradora en Puerto Vallarta. Esme, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Paloma. Muy bien, gracias. Un gran saludo para todos los que escuchan y ven Elementos a través de C7 Jalisco, y bueno, esta mañana para comunicarles desde Puerto Vallarta algunas de las actividades para que los que están radicando en nuestro puerto o los que lo visitan o más tarde llegarán puedan disfrutar. Hay una exhibición de la cual ya habíamos platicado, pero recordamos la invitación porque tienen hasta el 26 de agosto para que asista. Usted está aquí, Dicotomías del Paisaje, se desarrolla en la Oficina de Proyectos Culturales de nuestro puerto. Y la muestra es de corte multidisciplinario y participan 17 creadores quienes producen obras específicas para esta exposición, así como intervenciones en espacios públicos. El curador de dicha muestra es Óscar Morán Guillén. Y bueno, este espacio, Paloma, la Oficina de Proyectos Culturales, no nada más tiene esta exhibición, tiene otras actividades, ha tenido talleres, ha tenido recorridos especiales. En este caso de esta exhibición, que está hasta el 27 de agosto, lo ideal es comunicarse a la Oficina de Proyectos Culturales, comentar que va a asistir y se le hace un recorrido especial. Sí, habrá grupos, habrá en otro momento que vaya solo o demás, pero ofrece muchas oportunidades de disfrutar esta exhibición y otras actividades como conferencias, talleres y demás. También hay teatro en nuestro puerto, hay un grupo de teatro vallartense que se llama Dionisio, que cumple 5 años ya, es un grupo que ha llevado su trabajo teatral a diferentes eventos aquí en nuestro puerto y a diferentes festivales de teatro en otros lados, a diferentes muestras y encuentros de teatro. En este caso, su aniversario número 5 lo quiere festejar con la presentación de la comedia Talk 6 de Grupo Tamara de Jalostotitlán, Jalisco, que de hecho en uno de los encuentros de teatro fue como se conocieron, hicieron el contacto, dijeron, esta obra la tenemos que llevar a Vallarta, porque Vallarta gusta mucho de la comedia, mucho el teatro. Y bueno, la cita es el día de mañana a las 8 de la noche en Actu. Es un foro donde también hay presentaciones musicales y demás, y muy concurrido para presentar obras de teatro. Esto es el día de mañana con Grupo de Teatro Dionisio. También hay música, La Gata Café Foro, es un lugar que ofrece a lo largo de la semana muchas actividades, ofrece música, cabaret, cine y demás. Y bueno, en esta ocasión, el día de mañana a las 10 de la noche, se presenta Muraira, 9 canciones de rock y algunas baladas desesperadas. Este cantante y compositor, Alejandro Muraira, propone una noche donde la música sea la compañera de las historias que se cuentan y se cantan. La cita será mañana a las 10 de la noche en La Gata Café Foro. Y también hay un lugar que es un foro cultural Tercera Llamada que ha gustado mucho, ha funcionado muy bien aquí en nuestro puerto. Tiene una cartelera fija de presentaciones de obras. En este caso la invitación es para que disfruten de este monólogo de manufactura vallartense que se titula Soy Frida, Soy Libre, del autor Tomás Urtusástegui. Y bueno, es el primer espectáculo en Vallarta con tecnología mapping y se presenta todos los sábados de agosto a las 8:30 de la noche en el foro cultural
tercera llamada. Y para finalizar mi participación en este día, el sistema DISH de Puerto Vallarta y una plaza comercial aquí en nuestro puerto celebraron la Semana por la Cultura, los Derechos y Cosmovisión de los Pueblos Indígenas. Hubo varias actividades a lo largo de toda esta semana y el día de hoy se concluye con la presentación de la Guelaguetza del ballet folclórico Xutla. El clima no es muy favorable en este día, entonces será en un lugar cerrado, no al aire libre como está esta plaza. Y bueno, hay una expoventa de artículos tradicionales desde las 11 de la mañana y hasta las 10 de la noche en este centro comercial y que organiza el sistema DIF Puerto Vallarta. Hubo presentaciones de danza a lo largo de toda la semana, pláticas, talleres, conferencias y demás. Y bueno, esta es la información desde hoy, desde Puerto Vallarta, hoy, Paloma. Esmeralda Vega, como siempre, muy agradecidos con tu colaboración, deseándoles un excelente fin de semana y ya estaremos platicando el viernes que entra para que nos haga las recomendaciones de nueva cuenta, que disfruten todas estas opciones y variedad de actividades culturales en el puerto. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Gracias a ti. Adrián, más información. Así es, Paloma, empoderamiento, emprendimiento y vida práctica en Expo Mujer. El Palacio de la Cultura y la Comunicación Palco ya prepara su siguiente gran exposición dedicada a las féminas, programada para los días 27 y 28 de octubre. Dos días de actividades pensadas en empoderar y facilitar herramientas de superación a las asistentes, explicó la presidenta de Red Prospera, Paula Hinojosa, organizadora de la Expo Mujer Prospera 2017, y agregó: este evento está hecho específicamente para invitar a la mujer de Jalisco a que tenga un crecimiento personal y profesional. Sabemos que ellas, el 70% para ser exactos en Jalisco, están teniendo todavía algún problema para poderse ubicar en el entorno laboral, en el entorno profesional. Estamos subsidiando el 30% de los stands para todas aquellas mujeres que tienen al día de hoy ya un negocio en marcha y que necesitan participar en eventos masivos de este tipo para acelerarlo a través de la venta. Academias, empresas incluyentes, instituciones, bolsa de trabajo, autoempleo, facilidades de transporte, guarderías y mucho más es lo que ofrecerá Expo Mujer Prospera gracias a la unión de esfuerzos de diferentes índoles. Estamos sumando fondos de gobierno, de iniciativa privada, estamos trabajando mucho con todas estas dependencias, tenemos apoyo del Instituto Jalisciense de la Mujer, nos va a traer un camión de servicio dedicado específicamente para llevar información psicológica y laboral, asesoría laboral y asesoría también legal para temas de familia. También tendremos el apoyo del DIF Zapopan, él nos va a enviar camiones para pruebas y estudios de mastografía, de osteoporosis. Tendremos incluso también oculistas al servicio, psicólogos. Pues es aquí invitarlas, ¿no?, a todas las mujeres para que vengan. Para asistir a Expo Mujer Prospera solo requieren inscribirse en la página de internet www.expo.redprospera.com, ya sea como público en general, patrocinador o colaborador. Te invitamos a ti, empresario, emprendedor, si tienes un negocio de red de mercadeo, si tienes distribución de venta por catálogo, si estás buscando precisamente emplear a mujeres desde este perfil incluyente, si, vamos, cualquier situación que tú tengas, estamos invitándolos para que sumen. Pueden llamar a nuestras oficinas, el teléfono es el 3686-8653 y también en expo.redprospera.com pueden realizar un registro. Ahí viene un apartado en donde tú vas a elegir si quieres ser expositor, si quieres ser incluso conferencista. Todos estamos sumando, de alguna manera todos estamos poniendo nuestro granito de arena para que este evento realmente sea un éxito y logremos empoderar en Jalisco a más de 15,000 mujeres. Con imágenes de Armando Peña para Elementos, Gloria González. Oigan, queremos hacer un recuento de algunos de los eventos que pueden disfrutar en estos días. Recordemos que en el Congreso del Estado de Jalisco hay una muestra artesanal del Jardín de los Nahuales. También continúa la muestra de arte huichol en Acuario Michín. Otra opción puede ser también el Festival Colores y Sabores de Jalisco, que concluye el domingo en el Exconvento del Carmen. Y hoy, esta noche, canta Paloma en el primer piso. Adrián, me sorprendiste. Con Jazz Break. Traes la agenda, pero claro. Qué bárbaro. Impresionante. Sí, hoy tengo el gusto de cantar con Jazz Break en primer piso, por si gustan, ahí estaremos. Ahí vamos a estar y mañana seguro agarraremos la fiesta.
Mañana me invitaron a colaborar con Radaid en Ciudad Guzmán. Saludos a quienes nos sintonizan en Ciudad Guzmán. Tendremos un concierto ahí también el día de mañana. ¿Ya te aprendiste las letras, todas las letras de Radaid? Más o menos. Porque hay unas que no son en español, creo, ¿no? Ya sé, son en arameo, creo. No es cierto. Un saludo a mis amigos de Radaid. Mañana haremos algunas de Radaid tradicional y también algunas improvisaciones. Pues ahí está, muy activa y triunfadora que anda Paloma. Pues más bien ya saliendo de la inactividad del verano, pero con mucho gusto. Y bueno, tenemos, como bien saben, hay muchas actividades este fin de semana y les compartimos la agenda. En el Centro Cultural Bretón, Juan Manuel 175, se presentará Hugo Rodríguez en vivo, próximo sábado a las 21 horas. En Primer Piso Bar, Pedro Moreno 947-1 interpretará Señor Búho y DJ Terrible Principito, mañana a las 21 horas. En C3 Stage, Avenida Vallarta, el sábado estará de Guadalupe y Maclopedia, a partir de las 8 de la noche. En el Mercado Francisco y Madero, Santa Beatriz, esquina San Ildefonso, Colonia Santa María, se realizará el espectáculo Kikapú, un show de títeres, mañana a las 11 de la mañana. ¿Era yo? Estamos Dale. Llegando al final de esta emisión de Elementos de viernes con mucha información que hemos compartido con ustedes a lo largo de toda la semana. Esperamos que disfruten del fin de semana y de la vida cultural en nuestra ciudad. Y bueno, el día de hoy nos vamos a despedir, como escuchamos en las efemérides. Nos vamos a ir recordando a Gustavo Cerati, leyenda del rock argentino y latinoamericano, que hoy cumpliría 58 años, un músico que construyó una sólida y exitosa carrera junto a la banda Soda Stereo y también como solista. El intérprete a quien recordamos por éxitos como Nada Personal, Crimen o Persiana Americana, falleció el 4 de septiembre de 2014 tras pasar 4 años en coma luego de sufrir un accidente cerebrovascular después de dar un concierto en Caracas, Venezuela. Y como ya lo escuchamos, hoy sería su cumpleaños número 58. Y qué mejor manera de recordarlo que con esta canción que probablemente sea una de las más representativas, ¿no?, de la carrera de Soda Stereo y también de Gustavo Cerati. Épico, ¿no? Yo creo que todos tenemos... Bueno, algunas generaciones los tenemos en nuestro corazón. Y bueno, con esto sí nos despedimos. Nos vemos el lunes. Recuerden, de lunes a viernes, 11:30 de la mañana en vivo, 9 de la noche retransmisión. Y en C7 Cultura, nuestro canal de YouTube, para ver programas anteriores de Elementos. Soy Paloma Cumplido. Adrián Peña. Con esto les decimos hasta la semana próxima. Adiós.